Así está en la mañana de este lunes la calle Arturo Bisonó Toribio, casi llegando al complejo industrial de Zona Franca del municipio de Navarrete, donde el tránsito por esta vía ha sido obstaculizado. Se observa el encendido de neumáticos. La Zona Franca está celosamente vigilada por miembros. Gente que hay a esta hora de la mañana en diferentes lugares de San Francisco de Macorís, Navarrete, sobre todo, y la provincia de Hermanas Mirabal, donde ha sido acogido casi en forma total el llamado a paros por 24 horas en las provincias del Cibao. Otras provincias se reporta que están trabajando con cierta normalidad. Ahí tienen ustedes imágenes de escombros en las calles, la paralización de la docencia, la paralización del transporte, son de las señales más claras que tenemos a esta hora de un paro que en la víspera estuvo precedido por informaciones incluso falsas. Anoche circulaba profusamente un comunicado presuntamente del Falpo que amenazaba con que iban a agredir con armas de fuego que tenían a comerciantes, era lo que decía. Ese comunicado en realidad no era del Falpo y nadie sabe quién lo puso a circular. También he recibido esta mañana un video del presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado de San Cristóbal diciendo que en ellos y específicamente él no había llamado ningún paro, sin embargo, circulaba un pasquín diciendo lo contrario. Del mismo modo, el ex vocero del Ministerio de Educación falsificaron en apariencia un tuit suyo llamando a que no había docencia, pero en realidad él no había escrito eso. Así que mucha confusión. Vengan conmigo para saludarles a ustedes. Quiero saludarles, darles los buenos días, agradecerles como siempre que estén a esta hora de la mañana. Tenemos otras imágenes que no son esas ya de Navarrete, tenemos otras que las vamos a compartir de inmediato. Tenemos videos, tenemos gente hablando, hemos recibido y agradecemos a todos los que han colaborado para hacer posible que esta mañana tengamos una cobertura como la que tenemos. Debo decir que hoy vamos a hablar, ustedes recuerdan el operativo de Caputillo que les estuve comentando sobre él. Y bueno, hemos recibido más información de qué fue aquel operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas que dejó a dos personas muertas, aunque hablan de un tercero, y también a cuatro personas heridas, incluyendo dos de gravedad. Tenemos serias denuncias sobre la manera en que se hizo este operativo, se repite una vez la historia en Caputillo, y hoy hemos invitado a un profesional de la sociología, quien estará hablando un ratito y ahorita se los presento. También estará Dilia Leticia Jorremera. No podemos dejar de mirar lo que ha pasado en Brasil y lo que pasó en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero recuperando la huelga por 24 horas convocada en toda la región del Cibao, tenemos en la línea telefónica a Víctor Bretón, es abogado, es portavoz de una de las facciones del Falpo. Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Gracias a usted por darnos la oportunidad de tener este contacto telefónico y con tantos televidentes que hasta ahora hacen suyo este importante espacio de comunicación. Por supuesto, cuéntanos un poco, Víctor, ¿cuál es la realidad en toda la región? ¿Cuáles son los reportes que tienen ustedes en el Falpo? Sí, a esta hora podemos decir que tenemos ya un reporte un tanto acabado de la situación que vive la región. Hay que decir que una osadía, un atrevimiento de parte del movimiento convocar la actividad en toda la región y esto por la incidencia, que la ausencia de incidencia de movimiento en alguna de estas comunidades, y la realidad ha sido que se ha sobrepasado la expectativa. La realidad ha sido que toda la región del Cibao, de una manera u otra, está en paro en el día de hoy. Y en horarios de la mañana, sectores y federaciones de transporte que no estaban en la convocatoria, finalmente se han sumado con un problema de que la mayoría de la población se ha quedado en sus casas. Ahí, quisiera preguntarte, especificando por provincias, tengo entendido, San Francisco de Macorís está paralizado, Navarrete, la provincia de Hermanas Mirabal, pero hay otras... Nagua, por ejemplo, el caso de Nagua, la propia situación de Samaná, es una situación interesante en términos de las actividades educativas, del transporte, el caso de Cabrera, Gaspar Hernández, Moca, en La Vega, que la tradición, pero por ejemplo el caso de las actividades educativas y de transporte en La Vega son prácticamente nulas. Háblame de las personas, tengo entendido de un muerto a esta hora de la mañana, ¿qué realidad hay sobre eso y quién es?
No, decir que desde ayer a las 9 de la noche empezó a circular la versión y por el instinto periodístico suyo que ha trabajado estos temas, puede un titular de que había caído el primer muerto de la huelga del lunes. Y decíamos nosotros en la coordinación que cómo es posible que había caído el primer muerto de la huelga del lunes, cuando la huelga era el lunes precisamente. Finalmente la policía da un informe hoy de que una persona pasaron una persona en un motor y que en el sector de los Tocones hicieron unos disparos y que cayó un nacional haitiano muerto. Pero en realidad no tiene nada que ver con la actividad de protesta, porque no se está realizando ninguna actividad. Sí, quiero preguntarte, además, bueno, queda claro, Bretón, cuando dices que no se está realizando ninguna actividad y que es un caso aislado. Yo tengo imágenes de algo que ocurría en Navarrete anoche cuando fue tiroteada la casa de Omar Cabrera. Esta es una persona que residía en Estados Unidos, tengo entendido, y está ahora en residiendo ahí, tirotearon su casa. Algunos decían que era dentro del marco de la huelga, no lo entiendo, ¿tiene algo que ver también? Nosotros tenemos esa imagen. El problema de todo esto, precisamente, que algunas zonas son vulnerables para que elementos ajenos a la misma aprovechen y generen situaciones de esta naturaleza. Lo mismo, lamentablemente, o parecido, ocurrió en el sector de Cienfuegos, Santiago, donde elementos, aprovechando precisamente que hay un llamado a paro y no conteste con un llamado que hicieron las autoridades policiales, que entendíamos que en ese sentido iban esos puntos críticos a generar una situación de cierto nivel de seguridad, aprovecharon la noche, aprovecharon la madrugada para, por ejemplo, hacer actos de vandálico, de saqueo y eso en dos tiendas. Voy a compartir rápidamente, vamos a escuchar el audio del señor Cabrera, Omar Cabrera, cuando explica cómo fue la agresión que ocurrió en su residencia. Esto ocurría anoche, realmente no da muchos detalles de cuáles habrían sido los motivos. Sí que se ha divulgado como que si fuera dentro de todo este ambiente, ¿no? Y sobre todo Navarrete, que es una zona... Vamos a escucharlo y sigo hablando contigo. Cómo no. Otro impacto de bala ahí. Mira, otro impacto de bala. Un impacto de bala de fusil. Porque eso no es pistola ni nada. Eso es arma de fuego. Un impacto de bala ahí también. ¿Y tú estabas acostado? Yo estaba ahí acostado, con el hijo mío. ¿Y cómo a qué hora fue eso, man? Eso fue de 3:30 a 4 de la mañana. Todo el impacto de bala, ¿ves? Mira, todo el impacto de bala. Bueno, escuchaba varios impactos de bala en esta residencia. ¿Tienes idea, ya sabes quién es este señor? ¿Tiene alguna vinculación con los organizadores de la protesta o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con el elemento de la protesta. Hicimos contacto inmediatamente con el municipio, la situación, y todo radica precisamente en lo que estábamos planteando. Algunos actores aprovechan situaciones como esta y situaciones que se han generado personal, entre situaciones incluso que podrían hasta reñir contra la ley, la aprovechan en estos momentos para colarla como si se tratara de actividades que tuvieran que ver con la paralización, pero absolutamente nada que ver con la misma. Y quedándonos ahí en Navarrete anoche, reportabas, recibí una información que divulgabas, Bretón, sobre la ocupación presuntamente por agentes policiales de una escuela. ¿Tú tienes detalles de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó en una escuela de Pontoncito, en la zona de Navarrete, en las afueras, en la parte norte de Navarrete, fue precisamente que sin ningún tipo de prevención ni de permiso ni nada, llegó una unidad de agentes del ejército, conjunto de policías, rompieron el candado de esa escuela, entraron a la misma y montaron un cuartel, un puesto de mando desde ahí. El profesor, en este caso... Marcelino Polanco fue el que hizo la denuncia, hizo contacto, y ya hoy hablábamos con él, que había hecho contacto con las autoridades del Ministerio de Educación y que supuestamente iban a hacer la diligencia del lugar para ver bajo cuál criterio se generó esa situación. Aún esa situación permanece,
Y uno espera porque situaciones como esta pues puedan ser esclarecidas, Bretón, también vean una enseñanza como un poco amarga y crítica. Bretón, ustedes los que están al frente organizando la protesta, ¿están en total libertad? ¿Tienen un punto común donde están dando declaraciones o están de bajo perfil por ahí que uno no sabe dónde andan? ¿Cómo está ese tema? Que siempre sí, hay que decir en honor a la verdad que ahora estamos en un lugar común, en un lugar público, en la ciudad de Santiago, se encuentra toda la coordinación. Desde aquí, desde las 8 de la mañana, hemos estado trabajando todas las partes que tienen que ver con los medios de comunicación, una vigilancia policial en el frente local discreta, pero sin ningún tipo de interferencia en la labor de lo que se está realizando. Por el contrario, en los pueblos y las comunidades, sí la situación es un poco más tensa en términos de presencia militar y policial, pero afortunadamente, a pesar de las movilizaciones que hubo anoche, hoy en el día, la comunidad ha estado relativamente en calma y todo ha estado transcurriendo, vamos a decir, sí, ¿hasta con qué un hora? Nivel de normalidad. ¿Hasta qué hora la protesta? Hasta las 6 de la mañana del día de mañana. Hasta las 6 de la mañana. Bueno, ya finalmente, así, de manera muy rápida, tengo que irme. Digamos los objetivos de esta protesta. Ustedes tienen de lo que menos se habla generalmente de los objetivos, así, puntos específicos. Y más cuando inician la huelga. Cuatro puntos específicos que sean los primeros, porque vi una lista que era como muy larga. Vamos a decir los fundamentales. Cuatro específicos. Modificación de reglamento de la ley de hidrocarburos que incluye una rebaja sustancial, Loma Miranda Parque Nacional. Apoyo al tema de la salud y los hospitales y aumento general de salario. Bueno, pues muchísimas gracias, Bretón. Gracias por estar acá. Es portavoz de una de las partes del Falpo, está en Santiago. Gracias por este reporte a esta hora de la mañana, conociendo un poco lo que está ocurriendo. Mil gracias a usted por darnos la oportunidad. Sí, estaremos pendientes de todo esto. Ahora vamos a ir a una pausa. Bueno, yo quisiera, antes de irme a la pausa, marcharme con unas imágenes de los migrantes hondureños. Después voy a tratar de este tema. Tengo contacto en Honduras con un hombre, un sacerdote, que ha sido incluso amenazado de muerte, que trabaja muy de cerca a los migrantes. Mañana probablemente estaremos hablando con él vía telefónica también. Estamos pendientes de Brasil, donde tenemos al menos dos contactos y poder también sacar un poco la mirada para contar la cosa como es fuera de este territorio. Hago la pausa en este momento dejándoles con las imágenes de Honduras y cuando regrese voy a estar conversando con el sociólogo Juan Miguel Pérez. ¡Ambulancia! Padre mío. ¿Será que el oxígeno?